Sin embargo, la determinación del lugar concreto en el que se ubicarían los aseos públicos participaron también los otros profesores, los profesores de León y los funcionarios de estas cosas, que era el jefe de la oficina técnica de la Comisión Pública de la Comisión Pública de la Comisión Insular de Patrimonio, del Comisión de los Artículos 51, 52, 53, del Comisión Pública de la Comisión 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 de el delito de daño son los pobres al que no lo mismo aquí como los medios no tan solo en los usuarios por el delito de daño el Ministerio Fiscal y Derecho en cabeza de la Comunidad Española no puede ser que la Comunidad se lleva a robar la Comunidad Criminal y los medios de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Pero obviamente entendemos que debe ser resuelta la primera cuestión. Puesto que... En cuanto a eso, respecto a la oposición que hace el Ministerio Público de que se ha alterado el orden de la práctica de la prueba que se establece en el artículo 58, puesto que se hace por la mejor en búsqueda del tratamiento de los hechos y por las razones que se establecen en el auto de apertura pública que en ningún momento puede. Respecto al... Con bastante anterioridad, en el auto, en el primer auto ya se les hace constar cuál iba a ser el orden y nada al respecto de vulneración de derecho alguno. Si en este caso se trata de un auto con el susceptible de recurso, tampoco ha llegado absolutamente nada. Señor Fiesta, ¿se le importa sentarse bien? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, ¿dónde más tomas de pie? ¿Reconoce usted los hechos y se conforma con la pena que solicita para usted el Ministerio Fiscal en la acusación particular? No. Póngase al lado del micrófono, usted tiene derecho a guardar silencio y no contesta alguna pregunta, se considera que es perjuicio para su defensa. Buenas noches, buenos días. Buenos días. ¿Puede usted precisar cuál era el cargo que tenía en el cabildo en julio del 2003? Presidente del cabildo. ¿Desde cuándo fue presidente del cabildo? Desde finales de junio, del mismo año.